acompañarnos a un programa más de Los Libros sin Jimena, en el cual vamos a tener invitadas especiales, vamos a hablar de un libro muy interesante y les doy las gracias por sintonizarnos día con día, sábado con sábado, ya que en este programa nos esforzamos mucho para que tú, a ti te guste la lectura y para fomentar el hábito a esta. Bueno, les voy a presentar a mis bellas invitadas que tengo hoy, a Miriam Chavarría. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola Jimena, estoy muy bien y gracias por la invitación. Es un placer. A Michelle Barrón, una buena compañera y compañera de salón también, primero hay una muy buena amiga. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, gracias por invitarme. Es un gusto invitarte. A Ingrid Melissa, una amiga increíble que tengo, que también está en primero A, está conmigo en mi salón y está en la secundaria Melchor Ocampo con nosotras. Todas nosotras venimos de la secundaria Melchor Ocampo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, el libro del que vamos a hablar hoy se llama ¿Qué hubo, Lecón? Y es especialmente para niñas, ya que hay una versión para niños. Es la nueva edición interactiva. Los escritores son Gaby Vargas y Jordi Rosado. Tal vez lo hayan visto por ahí en algún programa de televisión. Está Cañón con Jordi Rosado. Y la editorial es la editorial Aguilar. Nuestro número de teléfono es el 845-102-0418 por si quieren dar sus opiniones sobre este libro, sobre cualquier libro que quieran del que hablemos en nuestro programa, además de hablar sobre algún escritor que les guste, una recomendación sobre algún poema, alguna composición literaria. Su opinión se respeta y se acepta en este programa. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan y sigan sintonizándonos. Te invito a volar, juntitos de la mano, yo con vos me voy. Hasta el planeta Urano nos recibirán, las estrellas que brillan, la luna y el sol nos harán. We'll be right back.
por seguir con nosotros. Bueno, mis invitadas aquí les quiero comentar algo, que son muy inteligentes las tres en la escuela. Y también quiero felicitarlas por haber presentado el examen de la Olimpiada de Matemáticas a Miriam, a Ingrid y a Michelle. Y bueno, hablando del libro, ya les di el nombre, Cubo Lecón, y tiene muchos subtemas este libro. Y uno del que vamos a hablar es la piel. A ver, la piel a veces es un problema porque más que granitos a veces son granotes. ¿Qué opinan sobre este problema o qué experiencias han tenido? Cuéntenme sobre alguna experiencia que hayan tenido con la piel. Y sabemos que hay tres tipos de piel. Por ejemplo, un tipo de piel es la grasa. La grasa, otro es seca y mixta. Esos son tres tipos de piel. Y por ejemplo, mi piel es mixta porque, por ejemplo, de la zona T es más grasa que las mejillas. Y yo diría que el tipo de piel de Michelle es seca. Sí, seca. Miriam, ¿tu tipo de piel sabes cuál es? ¿O alguna crema que utilices para mixta? Bueno, y también a veces muchos problemas que tienen con la piel son cremitas que te irritan y todo. Bueno, todo eso viene en este libro. Y recordando el libro del que hablamos la semana pasada, Los secretos de Yuya, también tiene algo que ver con ese tipo de piel. Y aquí también vienen, por ejemplo, números de dermatólogos a los que puedes acudir por si tienes alguna irritación o problema con la piel. También, si tu tipo de piel, el tipo que tengas, también hay formas de cómo combatir el acné y de qué debes y qué no debes hacer cuando tienes estos problemas. Y también algo que viene aquí en el libro son los tipos de chicos, tipos de muchachos o como le quieran llamar. Por ejemplo, está el intenso cursi. A ver, ¿qué entendemos por intenso cursi? Michelle, ¿algo que entiendas por ese nombre o algo? Pues los que nada más están mandando mensajes a cada rato. Nada más te están enviando mensajes a cada rato. O por ejemplo, también ahí que son muy, pero muy detallistas, o sea que siempre o te tienen un regalo y a veces hasta también se estresan por darte el regalo perfecto. Eso es intenso cursi. El chistosito, a ver, el chistosito a veces hasta es molesto, ¿no? Sí, es muy molesto porque en ocasiones te puede caer muy bien sus bromas, sus pláticas, pero hay veces que se pasan con sus chistes, sus bromas que ofenden a varias personas. Sí, eso tampoco está bien, que pasarse de listo o de chistoso. No está bien. Y está el alternativo pandroso. Bueno, ¿qué es esto? El alternativo pandroso es como que va muy, muy light por la vida y también que es como muy sentimental, pero también tiene como ese tipo de forma de vestir medio emo o punk, algo así, ¿no? Y por ejemplo, el tetazo. Es como el intelectual. El matadito del salón. El matadito del salón, el que siempre está como el 10, quiero el 10 y estudiar y estudiar y estudiar. Y eso es el tetazo, ¿no? Por ejemplo, a ver, Michelle, ¿qué tipo, por ejemplo, de los chavos que acabamos de mencionar, qué tipo, o sea, como que dices, a ver, este sí me gusta o algo? Bueno, pues la verdad no sé, porque es que todos... Bueno, también tenemos al Buena Onda, que es como el más relajado, el amiguero. Y Ingrid, algo sobre el amigo Buena Onda, el que ahí está como que, ay, te ayuda. Pues con es eso. Muy buena onda, porque te ayuda en todo y te apoya. El amigo Buena Onda es como el que siempre está, ay, te pasa algo, te puedo ayudar en esto, o como el que siempre, si te ve triste, te hace reír o te ayuda en algo. Sobre ese tipo de cosas, también te sube mucho el autoestima, el amigo Buena Onda. Y también aquí tenemos a uno que se llama el patán, que es como que... Pero el que te da tan más feo, son muy groseros contigo. Sí, y el que quiere como que te tiene aquí del hombro y voltea a ver a otra y así. Ese es el tipo patán, ¿no? Sí. Y también tenemos al amigobio. El que como sí, es tu, como que veces, amigo tu con derecho. Ajá, a veces tu mejor amigo y te echa los aquí ojitos o así. Y también tenemos al perfecto. Y que no existe. Que no existe. Y eso es una broma que nos hace el libro, que en cada una de las clasificaciones de chavos que hay,
ponen una imagen y en el libro dice hombre perfecto y no hay imagen y está una banda grande que dice no existe, ni le busques. Y también eso es lo padre de este libro. Y les recuerdo que es un libro muy interactivo que tiene para que tú escribas, por ejemplo, aquí en los tipos de chicos, si tienes algún amigo que concuerda con uno o algún enamorado también que concuerde con uno. Y también tenemos las amigas. Este tema yo pienso que también es muy importante y también es muy bonito, porque qué mejor que tener una buena amiga que siempre está ahí incondicionalmente contigo. Y por ejemplo, su descripción de una buena amiga, ¿cuál podría ser? ¿Ingrid? Que te apoye en todo lo bueno que tendrías sí, que hacer. Sí, también. Te apoye en todo, o sea, y también en tus triunfos y todo, y derrotas, también ahí está incondicionalmente contigo. Michelle, tu descripción de tu mejor amiga o de ese tipo de amiga. O de una amiga que tú quisieras tener. Sí. O que ya tienes. Ahí estoy yo. Bueno. ¿Alguna descripción sobre la amiga perfecta, digamos? Ay, no sé. Miriam, ¿alguna descripción sobre la amiga perfecta? Bueno, para empezar, no hay personas perfectas, pero una buena amiga yo pienso que es aquella que te apoya y que si vas a hacer algo mal te corrige o te regaña, y te dice que eso no está bien y ellas van a estar contigo aunque en las malas y en las buenas, son las que te quieren realmente, las que no solo las verás allí cuando estés un tiempo. En un triunfo, cuando quieren que las ayudes. Pero una buena amiga es la que está contigo incondicionalmente. Sí, eso que dices, no hay persona perfecta, pero también hay personas que son, no sé si se diga así, pero mejores que otras personas. Pero no de ese modo, sino también por dentro, sus sentimientos, sus emociones. Y la mejor, yo pienso que un buen tipo de amiga es aquella que está contigo en los triunfos, en las derrotas, en las alegrías y en las tristezas. Y leí una imagen que dice, una amiga está ahí en tus triunfos y derrotas, pero también está ahí para abrazarte y secar tus lágrimas. O sea que eso también es muy bonito, tener una amiga que esté ahí incondicionalmente contigo. Y a veces los amigos no son por quién llegó primero o quién está por más tiempo, sino es quién llegó y nunca se fue. Yo pienso que esa es una buena descripción de una buena amiga. También aquí tenemos el tema, me cuesta trabajo hacer amigas. ¿Qué consejos les podrían dar, por ejemplo, a una muchacha que es introvertida? Porque hay chavas a veces que son extrovertidas, que les gusta expresarse o que hablan abiertamente con las personas que apenas conocen y hacen buenos amigos. Pero hay muchachas que son, o chicas, que son introvertidas, o sea, que son calladas o que les cuesta trabajo ser amigas. ¿Qué opinan sobre esas chavas o qué consejos les podrían dar? Bueno, pues se podría decir que no les debe dar pena hablar a las personas. Y si dialogas con la gente te das cuenta si esa persona puede ser tu amigo o no puede ser tu amigo. Y no hay que ser tan serias. O sea, está bien portarse de buena manera y tener algunos modales, pero está bien, no está muy bien que todo el tiempo estés excluida, que no le quieras hablar a la gente porque te da pena, porque sientas que te van a criticar. Sí, y ahí también a veces entran los estereotipos, por ejemplo, sí. La niña lista del salón es la callada, la que no habla y la que no tiene amigos. A veces es estereotipo y nosotras rompemos estereotipos a veces. Por ejemplo, tenemos buenas notas, pero no somos tan cerradas, tan introvertidas, por así decirlo. Por ejemplo, también aquí tenemos... Y a veces también ser tan introvertida o ser tan cerrada la gente puede que sea sobre... que haya causas de eso, por ejemplo el bullying, que aquí también habla sobre ese tema, el bullying que a veces causa que el autoestima de las personas baje y pues ya no le hablen a la demás gente o ya no se lleven bien con sus familiares o hasta con sus hermanos y tiene cambios de humor muy bruscos esta persona. Y en la escuela hemos estado haciendo exposiciones y yo hablé sobre el tema del bullying. Algo que ustedes hayan escuchado de mi exposición o algo que sea importante o que puedan decirle a las personas que son de este modo y que sufren bullying a causa de abusos o de gritos, golpes, algo que quieran decir o algo que puedan hablar o decir sobre las personas que sufren de bullying. Pues que no se queden callados, que tienen que decírselos a sus tutores o a sus padres, porque
hay veces que también ser tan cerrados con tus padres también puede ser una causa de bullying. Sí, y además también está el tema de que, por ejemplo, a veces muchas personas que sufren bullying dicen, no voy a hablar porque qué tal si digo algo y me lo van a tomar a mal o así. También ese miedo que genera el acosador, el acosado, es el que genera tanto ser una persona muy sumisa, por así decirlo. En el Q-Bole también les recuerdo que tiene un tema que se llama las bolitas o grupitos, que es un tema muy común en todas las escuelas. Y a veces es bueno o a veces es malo. Por ejemplo, ¿algún grupito que puedan mencionar? Michelle, ¿algún grupo que conozcas en la escuela? Por ejemplo, o sea, los nombres de algún grupo. Por ejemplo, están las intelectuales también, las que son, siempre traen sus libros en mano y... Los populares. Los populares, con mi amiga Michelle es de ese grupo. También tenemos a los deportistas. Los que se matan en el deporte y tienen brazos torneados y... No tan torneados, pero les encanta andar jugando, el fútbol. Y cuando toca la hora de educación física, salen disparados. Y si está lloviendo, se están quejando, profe, sí. Sáquenos a jugar. Tenemos a los bien portados. A los que son calladitos, Ingrid. Y que a veces son los favoritos del maestro. Ingrid, deberías conocer, eres de ese grupito. También tenemos los que son los populares, ya mencionamos los grupitos, los intelectuales, los deportistas, los bien portadas, y también tenemos a los que son como más calladitos o más sumisos, pero en su grupito son abiertos y hablan y todo. Vamos a un corte comercial. Les recordamos, el número es 845-102-0418. Si nos quieren dar su opinión sobre el programa. Es que es la primera vez de nuestras amigas aquí. Me vale tener nervios, pero está muy bien. Les recordamos, si quieren dar su opinión sobre el programa, alguna opinión sobre el libro también, algún escritor, entramos a un corte y regresamos, no se vayan. Te invito a volar, juntitos de la mano, yo con vos me voy, hasta el planeta Urano, nos recibirán las estrellas que brillan, la luna y el sol nos harán. We'll be right back.
Gracias por seguir con nosotros. Bueno, ahora vamos a mandar unos saludos a muchas personas que me estuvieron apoyando a lo largo de la campaña. Quiero mandar unos saludos de todo corazón a los maestros de la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra, los quiero mucho, especialmente al profe Mauro y a la maestra Jovita, que me estuvieron apoyando y fueron al gallo que organizamos por lo del 65 aniversario. Gracias en serio por acompañarme. También quiero mandar un saludo de todo corazón a mi hermano Mauricio, que mañana va a festejar su cumpleaños número 10. Mau, te quiero mucho y ojalá cumplas muchos más. También a una amiga que se llama Alondra, que va en nuestra escuela secundaria, que nos iba a acompañar hoy, pero lamentablemente se enfermó. Alondra, ojalá puedas acompañarnos la próxima semana. Espero que te mejores y te mando saludos de todo corazón. Mandamos también saludos a la secundaria Melchor Ocampo por el 65 aniversario y como pueden ver aquí andamos todas uniformadas con la playera negra del 65 aniversario. Y también les recuerdo que va a haber una cena baile. Este día se concluyen todas las actividades que está organizando la secundaria. Miriam, cuéntanos sobre la cena baile. Bueno, la escuela secundaria Melchor Ocampo, pues como ya saben, festeja 65 años de diamante. Esta escuela antes llamada Licenciado Benito Juárez. La cena baile será hoy 21 de marzo en el Salón Modelo a las 19 horas, o sea a las 7. El costo es de 150 pesos la entrada. Pues no, menores de 18 años. Lamentablemente no vamos a poder ir. No, pero no bueno. Podemos ir, tienen que ser egresados de la escuela o también pueden ir a ver los festejos de la escuela. A platicar con los amigos. Ajá. También, a bailar con la novia. A ver cómo se cierra ya los festejos de la escuela. También quiero felicitar y mandar un saludo al profe Eugenio Raúl Paz y Olvera y al profe Adolfo Torres Ramón, profe Tavo, por la presentación que hicieron ayer en el evento que hubo, el evento cultural, músico-cultural que hubo en la escuela secundaria. Muchas felicidades, me encantó cómo cantaron. Estuvo muy bonito. Sí, muy bonita su presentación. Y también a todos los maestros jubilados de la escuela secundaria Melchor Ocampo. También a muchachas quieren mandar saludos a la mamá, el papá, el hermano, por estar aquí hoy. Nadie quiere mandar un saludo. Ingrid, un saludo a tu abuelito. Abuelita que me está bien. Bueno, apenas estamos quitándonos los nervios un poco. Saluden al patán. Miriam, un saludo a tus papás o bueno, a alguien. Bueno, yo quiero mandar un saludo a mis papás, mis hermanos y amigos. Y también saludos a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Sí, gracias por sintonizarnos. Michelle, ¿algún saludo a tu mamá, a tu papá? Pues yo quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá. Ok, bueno, también yo voy a mandar unos saludos a mi mamá, muchas gracias por estarnos viendo. A mi papá y a mi hermano, le recuerdo mañana cumpleaños, su cumpleaños número 10. Te fiesta quiero en mucho. Casa de Jimena. Fiesta en mi casa. Y a mi hermana Mariana Monreal Domínguez también. Y ahora seguimos hablando del libro. Sigue el tema de las adicciones al internet. Tenemos un poco de eso, dice Michelle. Bueno, ¿qué opinan sobre el internet? El internet a veces, muchas veces puede ser bueno, pero también, sí, dicen, nada en exceso es bueno. ¿Algo que quieras decir, Michelle, sobre el abuso a la tecnología o al internet? Bueno, es que el internet no es bueno por las tareas, todo eso. Nos ayuda mucho en la escuela. Bastante. A veces es malo por las redes sociales, por las personas que entran ahí. Sí, los ciberacosadores también. Todo eso. Y también el ciberbullying, que es un tema muy común ahorita. También las adicciones al internet. Y no solamente, por ejemplo, que a veces muchos dicen, ay, estás todo el día ahí, y la luz. Y también, pero también te dañan, por ejemplo, a veces emocionalmente o psicológicamente, y dejas de salir a jugar con tus amigos y empiezas a veces hasta con enfermedades o problemas de salud. De la vista, o también por estar mucho tiempo encerrado ya no practicas ejercicio y con eso vienen problemas como la obesidad.
Sí, el sobrepeso, la obesidad y de ahí enfermedades más grandes, a veces como la diabetes o el azúcar. Sí. Y todo eso se deriva de tan solamente estar sentado. Y por ejemplo, yo uso a veces el internet para leer. Por ejemplo, también lo podemos usar para cosas productivas. Por ejemplo, yo a veces lo utilizo para leer libros por internet o libros gratuitos que puedes descargar en distintos tipos de páginas. Por ejemplo, algo que ustedes hagan con el internet que no sea tan dañino o algo que sea productivo para ustedes. Yo también a veces leo libros en internet o ver las noticias. Sí, y también eso es bien padre, que por medio del internet tú puedes viajar a otros mundos, a otros países. Otras dimensiones también. Y también, por ejemplo, puedes escuchar música mientras puedes ayudarte ahí a buscar, por ejemplo, tareas, investigaciones que tengas que hacer. Pero repito, nada en exceso es bueno. También tenemos el tema en el Q-Bole, que es la imagen interna y externa. ¿Qué entienden ustedes por imagen interna? Es la forma en que nos vemos por dentro, como nuestras ideas, pensamientos, sentimientos. Y también nuestros sentimientos, sí. Por ejemplo, una persona puede ser, por ejemplo, muy bonita por fuera, pero lo que importa es la persona, cómo es, cómo son sus sentimientos, su forma de pensar. Y también la imagen externa, a veces también es buena, por ejemplo, arreglarte o algo, pero no importa mucho lo que las demás personas piensen sobre tu imagen externa mientras seas buena persona. ¿Qué opinan sobre eso? Es más lo que pienses tú de ti que lo que opinen las demás personas. Sí, es como que yo pienso esto de mí y lo mantengo y nadie me puede decir qué soy o qué quiero ser. Uh-huh. Eso es también algo que viene aquí en el libro. Por ejemplo, algo que tengan que opinar sobre la imagen interna y externa. También aquí viene en imagen interna también cómo eres con las demás personas. Y también depende de cómo eres con las personas a cómo se van a ver ellas. Por ejemplo, si tú haces burla o algo, o mofa a alguien, vas a cambiar la imagen que tiene de sí mismo. Y va a decir, bueno, pues me dice a veces que yo no valgo nada o que... Y también bajas la autoestima de esa persona. En el libro también vienen los distintos tipos de mujer en el que ahorita nos vamos a relacionar. Está la perfeccionista. Que todo quiere que le salga bien. Esa soy yo. La que siempre cada detallito lo quiere tener así exacto y quiere que le salga perfecto. Y si comete un error ya está jalándose el cabello y pateando. Bueno, no soy tan intensa, pero también tenemos a la ayudadora. Yo pienso que esa eres tú, Miriam, la ayudadora, la que siempre busca ayudar a las personas. Tú también, Ingrid, la que siempre busca, por ejemplo, si están tristes, a ver qué tienes, te puedo ayudar. Tenemos también a la ejecutora, a la que si digo algo, lo hago y lo cumplo. Esa es Michelle, la que dice, a ver, soy mujer de palabra, en pocas palabras. una expresión más conocida. Sí, también tenemos al artista o a la romántica, la que, dice Michelle, la que, por ejemplo, cualquier detallito también, es muy parecido a la perfeccionista, pero se va como más a lo artístico, a la pintura, a la cantar, música. Sí, tenemos Michelle. También a Michelle, les recuerdo que mis amigas también están en el coro de la escuela, y mandamos también saludos al profe Iván, al profe Luis y al profe Manuel, y a todo el equipo de música. A toda la banda que el día de hoy tuvimos un evento por el natalicio de Benito Juárez, que tuvimos unas participaciones y que, pues no es para presumir, pero nos salió muy bonito. Sí, le salió muy bonito. También mandamos saludos individuales a los muchachos de la banda, a Fernando Aguayo, un saludo, Fer. También tenemos a Toño en el teclado, a Jonathan en la batería, le mandamos saludos. A Ricardo en la trompeta, también saludos. A Sergio, todos les mandamos saludos. A todos. Y a Dania también por su voz, Dania de Siré. Hermoso. También tenemos aquí a la observadora, a la que cualquier detallito dice, a ver, aquí esto está mal y se tiene que corregir. Es como la perfeccionista nada más, que no se centra nada más en lo suyo, ve todo y dice, ay, eso está mal acomodado, quítenlo. o eso se ve mal allí, pónganlo acá. Sí, también tenemos a la colaboradora,
es un poco como la ayudadora, nada más que la colaboradora, pues, es, por ejemplo, no se va tanto enfocada en las personas, sino que también, por ejemplo, en algún evento o alguna organización que tenga que hacer, o sea, como que quiere colaborar, ayudar a hacer algo que se cumpla. Por ejemplo, de las que acabamos de mencionar, ¿tenemos alguna amiga que cumpla con las características o que se parezca? Por ejemplo, Michelle. Nuestra amiga Michelle es la ejecutora. Ingrid y Miriam son las ayudadoras. Yo creo que soy la perfeccionista. Y también tenemos aquí a la entusiasta, la que siempre está feliz, la que siempre dice, ay, yo quiero hacer esto, yo quiero ayudar en esto. Todas tenemos un poco de ella. También tenemos a la mediadora. La mediadora, les voy a explicar quién es. Es como la que está un poquito sumisa o algo y le dicen, ¡hey, despierta! O muy tranquila. En el libro también vienen muchos tips también sobre lo que tú ves, sobre tu imagen o lo que las demás personas ven sobre ti. Tenemos el tema de los tipos de atuendos, que tenemos a la colegiala, que siempre está con su uniforme de la escuela. La princesa, la que siempre quiere traer los vestidos de gala. La ruda, la que siempre está de negro y con estoperoles y con bien rockera. Sus botas. La intelectual, la que siempre trae sus anteojos grandes y sus faldas a cuadros. Tenemos a la vintage. La vintage es la que usa ropa como viejita o como despintada. Sí, vintage es 25 años de antigüedad. O sea, la ropa tiene que tener 25 años de antigüedad para considerarse vintage. Eso es lo que es este estilo. También tenemos a la fashionista, la que está al último grito de la moda. La que siempre quiere andar bien vestida, que se la pasa viendo ropa, leyendo revistas. Tenemos a la hippie chic, la que es hippie, el típico amor y paz. También, pero también trata de combinar su ropa, o sea, no verse tan azul acá y magenta por acá. Y tenemos a la diva, la de los vestidos de lentejuela y la que siempre quiere andar. Es un poco como la fashionista, pero ella es como más... más de gala, más de vestirse de brillante. Sí. También tenemos a la sporty, la que siempre está con sus típicos tenis, zapatillas para correr. Y sus bandas, ¿cómo se llaman las bandas? Para cuando sudan o algo. Y también tenemos a la reggaeton rappers, la que siempre está con sus audífonos grandes y sus y sus lentes. Yo, yo. Y también en el tema viene algo serio. No crean que nada más es risas este libro. Vienen las drogas. Algo que quieran decir sobre este tema para los chavos, a veces que es lamentable que tengan una adicción sobre estos tipos de sustancias. Bueno, pues primero que nada, que no se dejen llevar por las opiniones de que, ala, no, tómate esto, te vas a sentir bien padre, vas a andar bien feliz. O sea, no, eso a fin de cuentas nos daña y se convierte en adicción. Y si no lo tienes, te deprimes, lloras, andas enojado. Y pues no es lo más recomendable. Y además, eso no es un amigo. No es un amigo. Eso, porque si un amigo ve por tu bien, no por tu mal. Y si te dicen, ay, tómate esto, y, o sea, por ejemplo, a veces la gente, los niños o los chavos lo hacen porque dicen, ¿qué van a decir las personas de mí? O si hago esto, ya voy a ser un adulto, o me siento grande. Y también por no defraudar a sus amigos, a sus supuestos amigos. Supuestos amigos que no son tan amigos, pues te inducen a cosas malas. Sí, algo que quisieran decir sobre este tema, por ejemplo, los tales amigos, algo que quisieran advertir o decir sobre este tema. Que no se dejen llevar por ellos, porque exactamente no son sus amigos. Y además también, por ejemplo, a veces también te causa muchísimos problemas de salud ingerir estas sustancias. Y hay drogas que se llaman permitidas o legales, que es el tabaco. El tabaco contiene nicotina y alquitrán, entre otras sustancias que resultan muy dañinas para nuestro sistema, tanto para nuestra salud, también nuestro sistema nervioso lo daña. El tabaquismo, la nicotina y el alquitrán. Esas tres van de la mano, porque son las sustancias que contiene un cigarrillo. Además, también tenemos
en este tema los trastornos alimenticios. Esta sección que estamos diciendo, lo que es drogas, tabaquismo, trastornos alimenticios, son algunos de los temas que hemos estado exponiendo en nuestra escuela. Y eso también nos está ayudando, por ejemplo, en nuestra escuela nos sirve también leer mucho sobre estos temas, y eso ya nos apoyó en la escuela, y un diecesote ahí en nuestra exposición. Y por ejemplo, trastornos alimenticios, Michelle, ¿quisieras hablar algo sobre eso? Ya ella expuso sobre este tema, así que sí, ¿algo que quisieras decir? La anorexia y la bulimia, esos son dos tipos de trastornos. Bueno, que una causa de la anorexia es separación de los padres, también depresión, bajas calificaciones, muerte o enfermedad en algún ser querido. Y también es anorexia y bulimia, pero de ahí derivan otros tipos, por ejemplo, la anorexia nerviosa, que es también un tema de los que han expuesto en nuestra escuela. Y también, por ejemplo, los trastornos alimenticios se ven guiados por los estereotipos de lo que acabamos de hablar, de, por ejemplo, la televisión, vemos a la chava flaquita y rubia que está ahí en la playa en su traje de baño, la modelo, y decimos, oye, yo quiero estar así. Yo quiero ser más flaquita, o a mí no me gusta cómo estoy. Y a final de cuentas eso solo nos daña nuestra autoestima, porque tratas de lograr un estereotipo que a veces ni son reales, son chavas que se tomaron unas fotos y fueron editadas algunas partes, sí, como el abdomen o su pelo también. Y también tenemos, por ejemplo, los que dicen, en trastornos alimenticios también ahí derivan los temas de los suplementos y también la engañosa. La publicidad engañosa. Que por ejemplo, tómate este té y vas a bajar 5 kilos en una semana. Y lo hacen. Pero cuando eso no funciona, requieren de trastornos alimenticios. Y los trastornos alimenticios, repito, que son la bulimia y la anorexia. La bulimia es cuando la persona se atasca de comida, por así decirlo, o come en exceso y después va y se causa por el vómito inducido o forzado. Y también esto genera muchos problemas, por ejemplo, el daño del esmalte dental por los ácidos estomacales también genera muchos problemas también en el estómago por inducirte al vomitar. Y la anorexia es que la persona no quiere comer absolutamente nada, y lo poco que come también se forza a vomitarlo. Y también en este libro vienen los números de especialistas que te pueden ayudar si tienes algún problema. Los números están escritos en el libro, así que si tienes algún problema no dudes en llamar, ya que ellos te pueden ayudar y te pueden evitar muchos problemas, tanto físicos, emocionales, con tus familiares también, porque a veces también la persona se separa de la familia. Y también tenemos aquí lo que viene de las emociones, el tema de las emociones también está en el libro. Este libro tiene de todo. Ahora vamos a entrar a corte. Bueno, vamos a entrar a corte. No olviden el número. Es 845-102-0418 para alguna opinión que quieran mandar, o quieran sugerir un libro, un poema. Recuerden que aquí su opinión se respeta, y también podríamos hacer algún cambio en el programa. Por ejemplo, si dicen, ay, pues me gustaba antes cómo estaban sentadas en los bancos, o... Todo se acepta. Todo se acepta aquí, o por ejemplo, no me gusta... No me gusta que Michelle no hable o que Ingrid esté callada. También eso se acepta para que mis amigas se despejen, pero les repito, es su primera vez. Así que entramos a un corte y regresamos. Te invito a volar, juntitos de la mano, yo con vos me voy. Hasta el planeta Urano nos recibirán las estrellas que brillan. Thank you.
los libros y Jimena. Como pueden ver, ya cambiamos un poco los lugares para que mis amigas se sientan un poco más seguras. Y también estábamos hablando de los trastornos alimenticios. Y también algo que tiene que ver ahí también es el internet. Por ejemplo, las fotos. Algo que quieran decir sobre las fotos. Por ejemplo, vemos a la amiguita muy sin poca, con poca ropa y decimos, ay, y dice, ah, bueno, yo quiero estar como ella, pero con más ropa. Sí, suele pasar que de repente, aunque no sean tus amigas, te encuentras por ahí en internet, buscas anorexia y te salen fotos de chavas que a lo mejor no son muy delgadas, pero salen con muy poca ropa. O hay ciertas páginas que han salido en varios programas de televisión que son páginas para anoréxicas y para bulímicas. También como que es una moda, por así decirlo. Sí, como si fuera algo muy bueno. Seguro. Pero no lo es. Sí, y también salen, eso que tú dices, páginas donde salen muchachas o algo súper delgadas o a veces hasta gorditas, pero también se ha vuelto como la bulimia y la anorexia como una moda. Sí. Por ejemplo, en varios desfiles que se han hecho en moda, también las personas, las modelos, muy delgadas. Una delgadez extrema, y también eso es malo porque también nos puede dañar. Y en Francia yo me acuerdo que hubo una vez una cosa que hacían las chavas para adelgazar o para comían algodón. Eran algodón normal con el que usamos para ponerte alcohol cuando te raspas. Algodón remojado en jugo y se lo comían para engañar a su estómago. Para decir, a ver, ya comí, ya tengo algo en el estómago. Y así no sentían hambre y según no engordaban. Pero imagínense lo que va a tardar el estómago en deshacer la bolita de algodón. También eso causa muchos daños. Estábamos hablando también del tema de las emociones. De todo esto de lo que estamos hablando viene aquí en el Q-Bole. Las emociones, Michelle, por ejemplo, algo que, por ejemplo, cuando estás feliz, ¿qué quieres hacer? Cuando estás triste, Ingrid. Cuando te enojas, cuando dices, ay, el maestro no me hizo caso cuando en mi exposición, o así cualquier cosa. ¿Algo sobre las emociones o algo que quieras decir? Pues a mí me hace muy feliz sacar buenas calificaciones. Sacar buenas calificaciones hace feliz a Ingrid, ¿y a quién no va a ser feliz? A mí. Y a Michelle, ¿qué lo hace feliz? A Michelle, ¿a ti Michelle qué te hace feliz? Ver a mi hermano. A su hermano, está en Estados Unidos, ¿verdad? También le mandamos un saludo al hermano Michelle, que ojalá algún día nos vea. Algún día. Se le pasó mandar el saludo. Ay, voy a llorar. A su hermano, al que le mandamos saludos y lo felicitamos por tener tan buena hermana. No importa si no. Son emociones, hablamos de las emociones. Felicidad también. Y por ejemplo también las emociones influyen mucho por cómo a veces te ve la gente o por ejemplo tus familiares o algo. Por ejemplo, también dicen eso, cuando sacas buenas calificaciones todos dicen, ay, la niña que se sacó un 9 o un 10, el 10. Y tú como bien contenta y hasta colorada te pones. También eso influye mucho. Y también, por ejemplo, hay emociones que la gente tiene muy seguido, pero que a veces no son muy buenas. Por ejemplo, la tristeza, a veces el enojo, la ira que siente a veces una persona. Y eso también, como que todo lo que viene en el libro va de la mano, encadenado una con otro. Por ejemplo, las drogas a veces tienen que ver con los trastornos alimenticios. Los trastornos alimenticios a veces también tienen que ver mucho con las emociones. Con las emociones, o sea, todo se encadena, o sea, todo... aquí en el libro. O sea, todo lo hicieron pensando en cada una de las chavas que lo pueden llegar a leer. Cosas sí. Que están muy actuales, cosas sí. Que son muy... ¿Qué tú dices? Nah, qué anorexia, nada, eso no pasa, la verdad sí pasa y hasta puede ser alguien que tú no conoces, pero que no te has dado cuenta. Sí, y también, por ejemplo, también viene encadenado el suicidio. También es un tema que se ve aquí en el libro, que es muy lamentable este tema a veces. Y también tiene que ver mucho con las emociones. Por ejemplo, muchos chavos, un porcentaje muy alto de muchachos en el mundo, piensa en el suicidio. Y esto se ve por lo que le dice a veces la gente. Esto también va encadenado con lo que es el bullying a veces. Con el bullying y las emociones, todo. Todo eso es como una cadena que va y continúa. Y también el suicidio es un tema que a veces es como
suicidio y ay, eso nunca me va a pasar a mí o eso yo nunca lo voy a vivir. Yo no voy a conocer a nadie que piense en eso y la verdad es que alguna vez en la vida te vas a pensar, vas a toparte con una persona que aunque no te lo diga, esa persona está pensando en suicidarse. Sí. Sí, y por ejemplo, tú nunca puedes saber, por ejemplo, por más sonriente que esté una persona, no puedes decir, a ella no piensa en suicidio a veces, porque a veces también esa idea ronda por la cabeza de aquella persona. Y también eso es que esto es un tema muy delicado de tratar y a veces nada más con un psicólogo o algo se puede ayudar a esa persona. ¿Algo que quieras decir sobre este tema? ¿Y cómo ayudar a los chavos? Por ejemplo, decirles que se comunicación con sus papás. ¿Tienes buena comunicación con tus papás? ¿Algo que quieras decir sobre eso? ¿Algo que le cuentes a tus papás? Pues que no tengan miedo los chavos de decir, por decir, que me pasa algo en la escuela. Que los tenga en depresión o algo que les pase. Eso también es importante, hablar con nuestros papás, porque a veces se pierde esa conexión y nuestros papás quieren ayudarnos, pero no encuentran la forma, porque estamos encerrados, por decir, en una burbuja en la que solamente nosotros estamos y no dejamos que nadie entre. Y ya hablamos del tabaquismo. Ya hablamos del suicidio y de las emociones, de las drogas y de los trastornos alimenticios. Y también derivado del tabaquismo vamos a hablar de los fumadores pasivos. ¿Qué entienden por fumadores pasivos? ¿Alguien quiere decir algo? Michelle, por fumadores pasivos. Bueno, puede ser que fumador pasivo es aquella persona que no fuma, pero está expuesta al humo del tabaco y que convive mucho con gente que fuma, con fumadores activos. Por ejemplo, un fumador pasivo es más común en los niños, ser fumadores pasivos. Por ejemplo, el papá o la mamá o el tío o la tía o algún conocido, hasta el vecino. Los conozcas, porque pasas por la calle y te encuentras alguna persona. Sí, y inhalas el humo y dice, todos en el mundo somos fumadores pasivos y los que no son activos porque el aire pues sigue su ciclo el aire y llega hacia nosotros, hacia nuestros pulmones. Sí. Y también nos daña, o sea, nadie está libre del humo del tabaco. Y mucho menos las personas que, por ejemplo, él tiene un tío fumador, papá, una mamá, o a veces hasta tus hermanos mayores podrían fumar, y también eso te afecta mucho a ti. También les recordamos, el Q-Bole tiene una zona interactiva que está bien, este libro está bien padre. Y, por ejemplo, aquí está bien chistoso también, porque esta es la zona interactiva del libro. Y aquí dice, una zona especialmente creada para ti, en donde podrás rellenar de una manera divertida lo que te va pasando. Con los galanes, las amigas, tu música y otras cosas más. Nota, por si te equivocas, es recomendable que lo lleves con un lápiz HB, que es bien fácil de borrar. Por ejemplo, aquí también, y al principio del libro también viene, por ejemplo, mi nombre, mi mascota, mis mejores amigas, mi amiga número uno. Y te recomienda mucho que lo llenes con lápiz por si algún día cambias de opinión, si te peleas con la amiga. Y, por ejemplo, aquí ven pócimas y embrujos. Las pócimas y embrujos, que aquí dice. ¿Qué hubiere con los embrujos para conseguir lo más deseado? Y dice, conjuro de la amiga inseparable. Pócima para el amor del bueno. Pócima para el amor del bueno, eso es muy difícil de conseguir a veces. Y dice, el salón de la fama del béisbol, el lugar donde se reconocen a las grandes bateadoras. Bateadoras, por ejemplo, que va el chavo y te dice, oye, tú me gustas, y te dice, no, vete. No, vete. Quiero salir contigo. No, gracias. Que hacer esto. No te quiero. Dice, en cada etiqueta, o sea, en los bates, cada uno de los bats, escribe el nombre de los bateados que se especifican. Y en las plaquitas libres escribe tus categorías. El home run del año, el más bateado, o sea, el que más te declaró y al que más rechazaste. El batazo inesperado, al que no esperabas decirle que no. Un batazo inolvidable y el no debí batearlo. Y acá tenemos las placas libres para que escribas las características. Y también tenemos, llena cada uno de los playlists y crea nuevas librerías para tu reproductor de MP3.
esto es más, por ejemplo, al gusto de cada quien. Ya, por ejemplo, canciones, por ejemplo, de One Direction. One Direction. Ariana Grande. Ariana Grande, todos los. Y también regional mexicano. Sí, pues también. A nuestra amiga Michelle le gusta mucho el regional mexicano. Ya somos dos. También acá tenemos el donde los monstruos más horribles descansan en paz. Escribe los nombres de tus ex con la fecha cuando comenzaron y terminaron de andar. Si quieres, ponles un breve epitafio. Y esto es lo padre, esta sección también es la más padre o más divertida, los sapos besados. Hay frascos, cada uno con un sapo distinto, con una cinta en la boca y dice: seguro has besado a más de uno de estos especímenes, esperando a que se convirtiera en príncipe. Escribe en las etiquetas los nombres de los sapos que has besado. Y esto también es lo padre del libro, que por ejemplo toma mucho tus decisiones o tus características. Todo lo que has hecho. Todo lo que has hecho. También mis links favoritos, los mejores sitios de la web, lo que a ti te gusta visitar. Y también eso como que toma mucho tus decisiones o también tus gustos. Tus gustos más que nada. Y bueno, el ahorcado. Si me la haces, me la pagas, dice. Instrucciones. Cada vez que tu novio te haga algo pasado, le vas a ir poniendo una parte del cuerpo, comenzando por la cabeza. Una vez que lo ahorques, lo recomendable sería que hablaras muy seriamente con él. Anota todas las que te va haciendo para que no se te olviden. Y bueno, este fue el libro de la semana. Vamos a entrar a un corte al que nos va a mandar mi amiga Ingrid. En un momento regresamos, pero antes, para decirles el número aquí en el estudio, 845-102-0418. Te invito a volar, juntitos de la mano, yo con vos me voy. Hasta el planeta Urano, nos recibirán las estrellas que brillan, la luna. We'll be right back.
Te invito a volar, juntitos de la mano, yo con vos me voy. Hasta el planeta Urano nos recibirán las estrellas que brillan, la luna y el sol. Gracias por seguir con nosotros en Los Libros y Jimena. Lamentablemente ya estamos sobre tiempo y ya se va a acabar nuestro programa, pero es uno de los programas más largos que hemos hecho por el contenido de nuestro libro. Les recuerdo, muy recomendable el libro, pero este es especialmente para las niñas. Los niños no lo pueden leer, porque hay uno especial para ustedes que se llama Quiúbole con los niños, dice. Y el título completo es Quiúbole con tu cuerpo, el ligue, tu imagen, las drogas, el internet, el sexo y todo lo demás. Les recomiendo mucho que las niñas lo compren por si tienen alguna duda sobre alguno de los temas del que hablamos. Los escritores, les recuerdo, Gaby Vargas y Jordi Rosado. Jordi Rosado tiene infinidad de libros escritos y les recuerdo que también lo pueden ver en esta cañón con Jordi Rosado. Les agradezco mucho el que hayan venido. Igual, gracias. Miriam, gracias. A Ingrid, les agradezco mucho que hayan venido. Esperamos verlas en el próximo programa, si se puede. A ver si ya nos despejamos un poquito más. Y les doy muchas gracias a todos por ver nuestro programa. También a ustedes, infinitas gracias de todo corazón porque hayan venido. Y también les recuerdo nuestro número telefónico, que es el 845-102-0418, por si quieren dar, les recuerdo, alguna opinión sobre el libro del que acabamos de hablar. Opiniones sobre, si alguien quiere venir a nuestro programa, lo aceptamos con todo gusto. Si les gusta algún libro, algún escritor, alguna obra literaria sobre la que quieran hablar, o simplemente mandar un saludo a algún amigo, pues sí, o algún pariente, pues se acepta. Muchas gracias por sintonizarnos, Los Libros y Jimena, y recuerda, aprender no es cambiar, es crecer.